Bienvenido, ya estoy con ustedes, pero antes, si me permiten, tengo que hacer una llamada. Buenos días, señor Bello. ¿Me puede complacer con mi tema? La mordidita de Ricky Martin. Ah, para la pulga Messi de parte del pistolero Suárez. Muchas gracias, ¿eh? Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Abrimos la rueda. En inglés, en inglés. ¡Oh, no! Y de repente... ¡Ay! Cuanto más se sepa, mejor. Esto parece ser indiscutible, salvo que se pretenda hacer carrera en el mundo del modelaje. De hoy hay una ganadora. Hay una ganadora. Y esa ganadora viaja a Italia. A Italia. A la ciudad o la localidad de... ¿Te vas a esta ciudad italiana, cómo es? Italia. ¿Perdona? Imagínate que llegas a Italia y te dicen, bueno, destacame tres características de tu país natal, de Uruguay, tu querido país. O de la ciudad de la costa, si querés. ¿Es costa urbana? ¿Qué le dijo? Bueno, ¿el mate? El carnaval. ¿Qué más? Una más. Una más. Y... No sé qué decir, espera. El asado. El asado. Quiero ser Guillermo Lockhart. Los misterios insondables del universo femenino nos llevan ahora a las inesperadas revelaciones de la vedette Jessica Zunino en el mítico sillón rojo de Consentidas. Jessica, ¿qué porcentaje ocupa el sexo en tu vida? ¡Alto! No muy alto, no soy de las mujeres tan sexuales, ¿sabían? ¡Ay, linda! Ya sé, se les cayó un ir. ¿Bien? Bien, vamos. Bueno, diría que un 70. Me gusta el hombre que es dulce, romántico. Me gusta esa previa de mimos, pero muchos mimos. ¿Qué es en el momento culmine, Jessy? Si llego, porque me duermo. ¿Sí? El viejo recurso del chivo televisivo se conoce formalmente como PNT, que quiere decir publicidad no tradicional. En Rumbo a la Cancha, los chivos de Bahillo no son PNT, son TNT. ¡Cúbranse! Esto para guardar todo lo que vos... No tiene por qué ser algo que no uses. Uy, dejala en penitencia a tu suegra 2 meses en pleno invierno. Perdé cuidado que la encontrás ahí. La vas descuartizando un poquito y la vas guardando, la vas... ¿Eh? La guardas en un freezer y cuando viene el invierno los lobos tienen para comer. ¡Ahí está! El beso para todas las suegras de este país. Mirá, Somier, 2 plazas. ¿Eh? Si querés echar a tu mujer, dejala ahí. ¿Qué dijo? Ahora, si vos querés quedar bien. Sí, mientras lo disfrutás, lo pagás, muchacho. El principio básico del judo es conseguir la máxima eficacia con el mínimo esfuerzo. Esto mismo hacemos lo que trabajamos en televisión. Por eso, nadie se puede sorprender con el gran desempeño de Alejandro Figueredo como judoka. Ese va a acostar boca arriba, yo lo voy a movilizar y él va a intentar salir. Suerte en pila. Ahora les muestro una estrangulación, ¿verdad? Para... Esta es una posición muy común en judo donde yo me estoy defendiendo. No solo en judo. Y él. Y acá lo traigo hacia mí y aprieto el otro y él se tiene que rendir. El colaborador cero falta de esta columna, el motorizado Rafa Villanueva, quiso levantar el nivel de su programa y llamó a la persona más indicada para conseguirlo. A vos que te gusta poner todos esos borrachines, sí. Yo dije, lo voy a llamar. ¿Bien? Para que se dé de frente con esta gente. ¿Súper? Sí. Para que mame desde adentro, después de usted. ¿Sí? ¡Vámonos de paseo! ¿Dónde va? ¡Tanto tiempo! ¡Hola, Rafita! ¡Manteca, todo bien! Te traje... ¡Ay, a vos te saco! A vos te saco también. ¿Cómo están? Pablito, pero vos sos el famoso y él se subió a la moto. ¡Se subió a la moto! ¡Quiero ser más! ¡Ay, así se hace! Ya me calenté. No era lo que tenía en mente. ¿Qué está haciendo? Cecilia, esta es tu oportunidad también. Maestro, cuando usted quiera. Cinco minutos y nada más. 5 minutos y así verás. Más allá. No. Nada, está todo bien. Está todo precioso. ¿Pero vos quién sos? Porque soy el propio, creo. Un momento. Yo te dije que eras vos. ¡Yupi! ¡El
Lucas Hugo está acá. No la estamos poniendo... No, el, hace no, rato, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? No le estamos... Pero algún día se va a dar. No le estamos poniendo el tono, digamos. 5 minutos y nada más. ¡Bravo! 5 minutos y así verás. Mirándome a los ojos que no te mentí. Que mi amor es todo solo para la viola, gurice, la viola, la viola, la viola. Adelante. La viola. Dame 5 minutos y nada más. Solo 5 minutos y así verás. Mirándome a los ojos que no te mentí. Que mi amor es todo solo para ti. Muy impresionante. Broche de oro para los archivos. Y me despido porque ya me pasan a buscar, ¿eh? Esta noche dijo yo, Rafa. Nos vamos al Club Anita. Chau, amigos.